Derecho al Sueño surge cuando desde la oficina regional quisimos innovar, quisimos hacer algo diferente para lograr que tomadores de decisión, líderes sociales, sociedad civil, emprendedores, todos se comprometieran por los 6 compromisos por los niños migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe. Queríamos marcar la pauta de cuál es el rol de UNICEF en la defensa de los derechos de los niños migrantes. Importante el compromiso y esfuerzo de los gobiernos de nuestra región para que se respeten los derechos de los niños migrantes, pero necesitamos todas las voces, todas. Entonces, por esto convocamos a creadores, artistas reconocidos y queridos en nuestra región para que también le pongamos corazón a las voces, le pongamos inteligencia y sensibilidad. Mi nombre es Ignacio Di Mattia, soy el director de la puesta en escena. Bueno, lo que tratamos de lograr a partir de esta historia, de este hecho artístico, es involucrar al espectador. Es la historia de una realidad que nosotros conocemos perfectamente, pero no la hemos vivido quizás en carne propia, y la historia, la puesta en escena, la voz de Ana y la atmósfera que se crea, pues te hace realmente poner erizo la piel. Como salvadoreña, es un tema que conozco, sé sobre la migración, he tomado una conciencia. Me duele más ahora mi patria. También todo el tiempo estoy aprendiendo a cómo son estos males y cuáles podrían ser las soluciones, porque esta es una obra donde se presentan los problemas, pero también de alguna manera las soluciones, que están en los derechos. Donde hay una necesidad, hay un derecho. La gente hoy se va a sentir, no va a ver y va a decir, ay, no, va a sentir por el tipo de performance que es, por el tipo de espectáculo, se van a sentir incómodos y van a querer ser diferentes. Partes. En una primera instancia trabajamos con la música, trabajamos con los actores, las fuimos ensamblando desde diferentes lugares, de diferentes países. Porque ha sido bien, bien bonito compartir con diferentes personas, actores, bailarinas. La música, toda la instalación está muy bien hecha. Es imposible irse uno sin sentir eso, ¿no? Ya con los preparativos del estreno, ya con el público, el contacto con el público va a ser una experiencia también formidable. El texto pues es maravilloso, nunca había trabajado, digamos, con tanto texto, siempre ha habido como más música, esa ha sido una experiencia bien especial en ese aspecto. Yo todo el tiempo estoy reflexionando y cada dibujo mío tiene ludismo, es lúdico, pero tiene también mucha responsabilidad. Información de noticiero, lo que uno, esto pasó, esto sucede, y uno se acostumbra a la estadística. Pero ya verlo desde el interior y saber que se puede hacer algo, desde ahí, todo lo que se pueda hacer es necesario. Yo sí creo que el mundo se puede cambiar si empezamos con los niños. Esos niños cuentan con mi compromiso, con mi entrega, con mi dibujo, todo el tiempo que sea necesario. Cambiar esa mentalidad hacia una cuestión mucho más propositiva y más activa. En la lucha por conseguir eso. Definitivamente cuentan con mi compromiso, aquí y donde sea. Con mi arte, por lo menos comunicar todo esto. Mi derecho a un sueño. Los niños y las niñas tienen derecho a soñar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que esos sueños sean realidad.